¿Qué tal, amigos de Hablemos de Cine? Estamos en los cines Itaú Pinedo con Jorge y estamos haciendo un programa especial. Estamos invitados como rueda de prensa para ver la primera sala de cine 4D, ¿verdad?, del Paraguay. ¿Qué te parece eso, Jorge? Espectacular, realmente genial. Me emociona ver cómo el cine sigue creciendo en Paraguay y realmente es espectacular. Bueno, Joran acaba de llegar de Nueva York, está hace dos días estaba acá en Paraguay. Bueno, así que tuvimos la oportunidad de venir y juntarnos de nuevo para hacer este programa. Y a ver, ¿cómo sentís otra vez acá después de Asunción y, bueno, y de Nueva York? Y bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de que, bueno, que traigan este tipo de iniciativas por fin, ¿verdad?, al Paraguay. Están apareciendo muchos cines ahora y, bueno, eso me encanta. Realmente genial. Vamos a entrar, vamos a sentir toda la experiencia, vamos a ver si podemos filmar un poco adentro también lo que es la noche, bueno, el día, son las 2 de la mañana, las 2 de la tarde. Después le contamos qué tal. Pues contamos qué tal la experiencia sincera de cómo sentimos, bueno, una sala 4D aquí en Paraguay. Vamos. Qué buena onda la gente del cine Pinedo, ¿eh? Todo con recepción para la gente de prensa. Así que excelente hasta ahora, hermosísimo local. Realmente este cine es precioso, precioso. Y lo que es esta parte de la sala 4D, de primer mundo. Estoy muy contento de que esto se haya abierto acá y realmente esto está buenísimo. Entrevista. Está genial, está muy bueno todo. Bueno, la gente del cine Pinedo nos hizo una pequeña demostración antes de comenzar la película sobre lo que es el movimiento de del asiento y realmente es súper divertido. Esto está genial realmente. Quiero preguntarle algo un ratito acá a Cristian ahora. Quiero saber qué se siente realmente estar en una sala 4D. Perdón, la experiencia es única. Es como transportar al espectador dentro de la película. Pero ahora la pregunta del millón, ¿molesta toda la experiencia? ¿Es mejor? No, de ninguna manera no molesta porque está perfectamente sincronizada y está aceptada por la gente de... O sea, por la productora de la película, claro, es decir, claro, el director de tal película. O sea, que no es que la sala de cine se encarga de hacer los movimientos ni nada por el esto estilo. Esto viene de origen. Esto viene, se hace en Los Ángeles y ellos se encargan de revisar y cotejar y elegir y decirte, está ok, o tenés mucho efecto, tenés menos efecto, tenés que sacar más, poner más. Bueno, está por comenzar la película y vamos a ver un corto donde supuestamente va a moverse todo muy rápido, así que vamos a ver si podemos filmar un poco de esto y para poder ver qué tal se siente esta cuestión. Muy bien, acabamos de salir de la sala 4D de los cines Pinedo y tuvimos una experiencia interesante, aunque pasó algo, ¿verdad? Se fue la luz en la mitad de la película, o sea, no se fue la luz en el cine, se fue la luz en todo el shopping. Pero yo creo que para muestra ya estaba bien. Puedo decir que es la segunda vez que tengo una experiencia de venir a un cine 4D y realmente esto me gustó mucho más como la experiencia que tuve en México. O sea, es mucho más suave, mucho más tranquilo, pero súper genial. A mí me gustó. ¿Te quedas con la tecnología argentina, ¿no? Sí, así mismo. Me quedo con la tecnología argentina. Estos hermanos argentinos saben hacer cosas. ¿Vos? ¿Cómo fue la cosa? ¿Sentiste algún olor, algún...? ¿Olor lo conocí? Olor no. Olor no sé. Sí, el agüita sí, espectacular. Después también los movimientos de el asiento se mueve, o sea, dobla. Para escuchar unos celulares que se caían, eso de la gente. ¿Algún vientito? El viento también sentimos un poco. Sí. Sentimos un poco de viento, pero nada que moleste. Y bueno, siempre comparando, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando fuimos a México, el viento era demasiado fuerte, era una cosa así. Este no, esto se sentía así mucho más tranquilo. Y también flashes de luces, también cuando de repente había algo que amerite. Una experiencia que a mí me parece realmente divertida, especialmente yo creo que a los niños esto le va a gustar muchísimo. Y otra cosa que también para mí vale la pena resaltar es de que el precio no es caro. ¿En serio? O sea, no estoy enterado del precio. 50.000 guaraníes va a ser la entrada. Y comparativamente con otros cines de acá, sería algo así como... menos de $10. Es menos de $10, $9 más o menos aproximadamente.
Y para los precios del cine de Paraguay, sabemos que el cine en Paraguay es caro en general, ¿verdad? Y entonces... No, pero muy bien, muy bien. O sea, vale totalmente la pena para traer a los niños. De repente, yo no soy fan. Yo no soy tan fan. A ver, que voy a venir acá todo el tiempo a ver una película en 4D. Pero de repente, si, no sé, aparece una película como Transformers, algo de más, ¿verdad? De Michael Bay, creo que pegaría a ver de repente en 4D. Estaban diciendo que aproximadamente se va a estrenar una película por mes. Ah. De 4D. O sea, obviamente no va a ser una cuestión de siempre. Y ahora viene entonces... Tomb Raider. Tomb Raider es lo siguiente. Ah, ya confirmaron. Confirmaron que Tomb Raider es lo siguiente que va a venir acá. Yo creo que voy a venir a ver Tomb Raider en 4D. Pegaría. Bueno, señores, muchas gracias por todo. Esto fue un contacto de Hablemos de Cine y Gaje de YouTuber juntos. Así que nos vemos hasta el próximo contacto. ¡Chao!